madre, ya andamos en el estudio acá afuera, güey. Damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio de Trocas MX. Te puedes monitorear allí, ir a ver la pantallita, ahí te ves, sí sales y todo, ¿verdad? Pero y en esa estás derechita a ti, güey. Está bien, ya. Caiga. Pero aquí estamos todavía. Yo, de hecho, sí te voy a decir que me ponía de este lado, güey, pues si pasara un pinche ratero por ahí, ya ves que no falta un güey cabrón que quiera robarse. Nomás que hace falta una piedra, güey. Pues lo colgamos, güey. Sí, el güey, si pasa alguien por aquí a quererse robar las cámaras, un pinche pedradón lo siembras al cabrón. Pues damas y caballeros, estamos aquí en el AutoZone en las 24 horas, aquí en la Wagner, en Dallas, Texas. Transmitiendo aquí en vivo, ahorita son, ¿qué horas son, carnal? No sé, güey, ya estoy una hora atrás. No, el mío está una hora adelantado, pero son como las 12 de la mañana. Tengo mucha pintura que ni miro, güey. Hay un pinche frío aquí, pero aquí anda toda la raza en el AutoZone de 24 horas. Güey, no seas culo, güey, no hay nadie aquí todavía menos yo, güey. No, somos los únicos, pero así como en el baile, güey, cuando los DJs de allá del rancho dicen un saludo para toda la bola que está allá atrás, para toda la pandilla. Y nomás están dos güeyes allá. Ahorita ponemos las bocinas, güey, música. Ya sé. No, se va a armar ahorita el DJ Cochiloco. Ahorita vamos a venir a arreglar trocas aquí en AutoZone, güey, no chingues, güey. No, pero si viene gente, mira, güey. Si te pones a ver, viene gente de repente a... Y de repente van a sacar las chelas. Yeah. ¿Quieres tomar? Ya sé, güey. Debo decir, no, soy religioso, soy cristiano. Ya sé, pero hey, déjenles presento aquí a mi compita, el chino, AK Aarón, mi compita Aarón, presidente, jefe y CEO. A la verga. Y el financiero del billete de todavía chapter, de Ondeados. Sí, güey. ¿O de dónde te ponemos? No, Ondeados, güey, ya llevo que dos. Ondeados forever, dos, for life. Forever for life. Mira. Dice que hacer un tatuaje aquí en el pecho. Que ya agarré uno en el cuello. ¡Ay, wey! sí lo trae. Ergas, tatuaje, wey. Aquí atrás de la oreja, güey. Su madre. Eso es lealtad, la neta. No, ya llevo que 2 años, güey, con ellos. No, con madres, carnal. Y luego, ¿cómo estás, primo? ¿Cómo estás, carnal? Con este pinche frillazo, que... No, ya no quiero regresar para acá, güey, chingados. Pinche Dallas se pone bien frío, güey. Frío, ¿ah? La cabrona. Nada, ya me voy para San Marcos, güey. No chingues, güey. Nada más vengo de visita. Nomás de visita un rato. Un rato, como dices. A mirar a la familia, levantar mi carnalío. Ya ver los compitas. Ya ver los compos. Para la gente que no lo conozca, quiero platicarles de mi compa el chino. ¿Cuándo nos conocimos, güey? Hace como un año y medio, 2 años. No, más, güey. Como 3 años, ¿no? Salieron un pinche video de aquí en Dallas, güey. Me dijiste, ¿de dónde eres? Le dije, de Tamaulipas, güey. Me dijiste, oh, sí, que saco el cohete. Dije, no, me pendejo o algo así. Dije, güey, se me olvidó que dije, güey. Sí, ya me acordé, güey, que hasta te dije, güey, que allá en Tamaulipas hasta los perros traen pistola en un lado. Sí. Sí, güey. ¿Mandé? ¿Te estás vendiendo o qué? Si lo compras, sí. Ahorita todo el cero. Chingue, me estás entrevistando, ¿qué? ¿Una entrevista? Sí, pues dice, dice el primo que quiere venir a comprar acá el sonido. A ver, ¿de dónde es? Güey. Bueno. No se oye, güey. No, sí, no, pues tú no te vas a oír, carnal. Hola, güey. Estamos transmitiendo en vivo. La gente te está oyendo a ti, güey. Te están viendo también, güey. El micrófono es para que tú te oigas. Oh, pero ¿de dónde? Pero, o sea, el canal. El canal se... Sí, no, en YouTube. El canal se llama Trocas MX, sí. ¿Dónde eres, canal? Saludo, carnal. Ah, pues acá, pues para Monterrey, va, por el DP. ¿Veniste a comprar partes para tu troca? Sí, güey. Sí, güey. Mira, fíjate, compré ahorita un filtro, carnal. Y lo que viene siendo el air filter y todo el conjunto, ¿verdad? Lo que lleva. ¿Pero para qué troca o para qué carro? Para una 2011, una GMC. ¿Chevy? Una GMC. La madreaste. Pura Cali. Sí, sí. ¿Es de aquí, de Dallas? Sí, carnal. Está bien. Pues cuando... Adoptado de Dallas. Porque yo vengo de Monterrey, güey. Cuando gustes, aquí nos ponemos los sábados y domingos. Pues sí, güey. ¿Desde hace cuánto, güey? Hombre, todos los sábados y domingos, canal. O sea, mamón, güey. Nah, pues no vienes todos los días a arreglar tu troca, o de tiro vale madre. Sí, ojalá equipa. Nunca te he visto. ¡Ah, hombre! ¡Ey, viejo, mira! ¿Sí? ¡Ah, mira, salió mi chica! ¡Ey, ya le agarramos al compito aquí que nos va, dice que nos va a dar descuentos si pones Trocas MX cuando vengas a comprar partes. Si aquí te salen 300, vienes ahí conmigo. Hace la mucha. No, de aquí hay movida, nomás quieren. Nomás no diga nada, acá el contacto es el primo. Ah, sabes. ¿Verdad? No, está bien, carnal, está bien. Pues muchas gracias, échale chingazos, aquí nos vemos. Cuando seas gustoso, aquí está, el canal. Sí, checa el canal, güey. Chécalo ahorita, vato. Mira, ¿dónde están los billetes? ¿Dónde están los billetes, chingado? Es día de veras, primo. Trocas MX, primo. Ahí nos sigue, nos dejas un comentario cada vez que nos veas, güey. Ahí, aunque sea pon tan feos de madre, lo que sea. Ya nada más me vine porque me invitó el loco, güey. Sí, güey. Háblate, güey. Le dije, pues fuck, ahí te caigo, güey. Un rayito, que no es un canito. Le dije, che. Mira, ese es el canal, primo. ¿Ese, pa? Sí, ese mero. Ya les escribí,
Ándale, gracias, gracias. Gracias por apoyar. Miren, pura receta chingona que sí se apoya de volada. Nos apoya ahí en caliente. Hey, ahí está el pariente. No mames, güey, yo todavía ni estoy subscribe, güey. ¿Y quién se lo esperaba que fuera el aquí de la tienda? De la tienda. Que sea manejador, güey, no chingues. Ya. Está bien, pues ya de perdido salió el contacto. Ya, ¿cómo estaban, güey? Y luego la otra vez que nos juntaron, que te conocí otra vez, era... Creo que era en el Project Org. ¿O no? ¿Era antes de eso pues también, pues en cada evento nos miramos, güey. En cada evento nos miramos. Pues nos y la última vez que te vi fue en el evento de San Antonio, donde estuvo Tragamillas quemando la patrulla por primera vez. Ah, sí, ahí en Project Org, que me llamaste, pero ya andaba bien pedo a la verga. Apenas había llegado al evento, ni media hora había pasado, y este ya andaba tirando las chanclas. Porque yo llegué ahí como a las 10 de la noche, güey, y entramos... Yo y el otro vato entramos de ondeados, güey, y nos dejaron entrar, no esperamos el niño nada. Y pues nos pusimos a ponemos la tse y todo, y nos pusimos a pistear toda la noche, güey. Y luego cuando llegaron toda la flota, pues yo ya andaba pedo. Y me dieron shots unos cabrones y valí queso. Valió madre. No, hombre, pero le revuelven de todos ustedes, ¿no? Ahí, nah, claro, ahí, güey, no, claro, ahí no respetan. Ahí no respetamos, güey. El ahí pinche semáforo. Ahí ondeados sí nos apendejamos, bro. No, no, en realidad sí, nos empezamos con cervezas desde las 2 de la mañana. Ya para las 5 o 6 de la tarde andamos con pinche moonshine, tequila. La otra vez que sacaron y era el pinche... Ya hasta me dio cruda nomás de oír, güey. El Bucanas, güey, no mames, güey. Yo me tomaba el Bucanas como que si era agua, ahora ya ni puedo tomar, güey. No, güey, es que es un pedo, güey, no, hombre. Ahora puro cerveza. Yo tengo un chingo que no tomo así, güey. La última vez que tomé así, me robaron el sonido de la troca, los rines, y yo terminé donde chingados andaba yo. ¿Te la robaron o se la prestaste, güey? No, güey, déjala. La dejé bien pedo. La dejé parqueada en un lado, güey. Y te das cuenta que andamos un grupo de compas, y la mía andaba fallando de la marcha. Ajá. Porque ya ves que se la apagas y ya no, no prende hasta que le das unos chingazos a la marcha. Oh, ya. Ahí la dejamos en una esquina, güey, en un parqueadero. Porque pues no prendió y yo andaba bien pedo, güey. Y dijeron, no, pues vayan y dejen este güey. Me subieron en otra troca, yo me acuerdo, güey. Que nomás me subieron hacia la caja atrás, güey. Y nomás me empezaba el aderecito así, güey. Ya llegando a la casa empecé a aventar las tripas. Híjole. Me desperté como 5 o 6 horas después y dije, la troca. Me fui en chinga donde estaba la troca. Las puertas abiertas, ya no había sonido, ni estéreo, ni amplificador, ni rines, nada, güey. Ese fue el último día que dije, ya no voy a tomar así a la verga. Ah, hombre, ya me acuerdo una vez que andaba tomando acá en Dallas, bro. Fui a un pinche ranch party. Y me fui con unos camaradas en mi troca. Y ellos se vieron su troca. Güey, sí, ya no regresé a Grand Prairie, güey. Me dormí afuera de un parqueadero de CVS, güey. Troca prendida, aire caliente, güey. Andaba bien dormido. Me levanté y estoy shit. Milagro que no me llevaron los policías, güey. Que es fuck. Sí, güey. Si te miran así de repente y de dormido, te llegan y luego con la troca ventana prendida, no, hombre. Se jodió. Pero sí, una vez sí me metieron aquí en la cárcel en Hutchins, güey. Por andar borracho, andar pero. En chinga en los. Pues a mí la única vez que me metieron al bote por andar en las trocas fue en ese evento, güey. Y no andaba haciendo nada malo, güey. El pedo fue que todos los demás invitados empezaron a cagar palo. Ya ves que a veces, si te juntas, por ejemplo, ahorita aquí dices, respeta la ubicación, el lugar. Sí. No la... Y luego vienen los pinches tacuachitos que, aquí vamos a quemar llanta. Ya sé, lo güey. Lo que dicen pues ese el Daddy's Money, así le llaman, ¿no? Que el Daddy's sí? Money, El dinero no de papi. No culo, güey, pero fuck. Eso fue lo que hicieron, güey. Y ahí, hombre, y estaba en un ladito del centro. Entonces llegó la chota luego. Y lo malo fue que llegaron y preguntaron, ¿quién organizó este pedo? Y todos apuntaron a mí, güey. Ah, bien culos. De volada fueron y me levantaron. Yo me fuera así, el pendejo. No sé, yo nomás llegué, chingados. Pero pues traba la cámara y todo, güey. No, güey, me agarraron y me llevaron todo, güey. Sí. Es que a veces tienes que salir con unos loqueras. Dicen, ¿quién eres? Y dices, ¿lo de las noticias? Ya sé, güey. Peligro que sí te creen, güey. No es el pedo. Nada, pues ya después de ese día aprendí, güey. Porque, por ejemplo, de ahí el mismo detective, porque andaban haciendo una investigación grande, güey. Ese pedo estuvo grande. Pero de ahí el mismo detective me dijo, güey, mira, ¿sabes qué? Para la otra, haz esto y esto. Y cuando dile que eres un journalist, o sea, un de las noticias, sí. Y que andas entrevistando a la gente. Porque, pues, I was doing the same thing anyways. Yeah. Ya ves que siempre te pregunto, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? ¿Cómo le haces para la troca? O sea, en vez de andar diciendo, ¡ey, cámame la llanta! Andaba yo preguntando otras cosas. Y fue el mismo detective fue lo que me dijo. Dijo, para otra, con la policía, dale todo lo que ocupen, pero diles que eres un journalist y nomás andas filmando. Dice, te van a quitar las memorias, pero las vas y las recoges al día siguiente en lo que ellos agarran las cosas. Está bien. Y valió madre, güey. Pero ese día sí me pasé una noche en el pinche bote. Una noche, güey. No, el pinche peor día de mi vida. Güey, yo tuve una semana, güey. No manches, güey. Güey, es bien desesperante estar en el pinche bote, güey. En esos pinches cuartillos donde son como de los locos, que el piso es de... Ahí estabas tú. Sí, güey. El piso es de hule. Sí. Así, güey. Y no oyes nada. Hasta escuchas cómo te late el corazón, güey, donde no escuchas ni madre. No, hombre, yo estaba en el puro pinche cemento, güey. No, pinches, frío.
me acosté bien derecho, no dormí nada, estaba ahí acostado derechito. Me quitaron botas, me quitaron cinturón, cadenas. Me dije, ¿para qué me lo quitan? ¿Para que no te ahorques? Sí, dije, no estoy pendejo tampoco. Le dije. Pero pues es protocolo de ellos, la realidad. Sí, me quitaron todo, le dije, shit. Pero cuando salí, pues nada más me dieron un public intoxication, bro. Yeah. Ya lo pagué, no me metí mucho problemas. Mucho pedo, pero... no fue mucho rollo. De volada lo quitaste. Nada, eso está fácil. Pues yo el mío también nomás fue una ofensa de reckless driving. Reckless driving. Yeah. Y ya hice el curso que están online y te lo quitan. No, pues. Ya de perdido, güey, pero en hambre, güey, sí me sacó un pedote. La manera que me metí yo era, pues, más dicho, me metí solo, güey. Pues andaba otra vez otro pinche ranch party, güey. Puse hasta las trancas, güey. Yeah. Pero esta vez sí me salí del highway y me parqué en una pinche back road. Y ahí me quedé dormido con la troca prendida, luces altas. Y me tocó la puerta al policía y yo estoy chingado, el vuelo puro bucanas. Le dije, ya valí vergas. Y pues me bajó el güey y me dio el pinche sobriety test. Yeah. Y pues lo pasé los dos primero y yo, luego como dijo que caminara derecho, le dije al güey, ya no puedo caminar derecho, le dije, me metes el bote, me dice, ¿en seguro? Le dije, sí, seguro. Entonces me di la vuelta y me metió el carro y my truck got towed. Ya pues, it was towed for a whole week. A week, ching, eso. Pero I was supposed to go in and come out the same day. Y pero, no, ni pero. Pero el officer se lo olvidó. Yeah. O sea, ahí me dejó toda la semana. Toda la semana. No, pero, sin pedo. Mi pinche, para sacar la troca, güey, iba a salir como unos 600. Pues pero, para cuando te requieren la troca son como 200 del primer día y luego como 100 cada día, ¿verdad? Sí, iba a salir como unos 600 por ahí, creo. Y pues salí de la corte y le expliqué qué pasó y pues me dieron... Quebrada. Me dieron descuento, bro, saqué la troca por 150, güey. Le dije, sí. Pero el tiquetón que me dieron de 250, sí. no estaba mal, pero no manches, bro. El mío era, sí, es que es un pedo, pero el mío era de 500, güey. Por el reckless driving. Oh, yeah. Pero con el pinche clasecilla sí salió como en 150 después de la clase, pero ya no te. Creo que lo que he pagado más en tickets era creo que 1500, güey. Sí. ¿Qué te robaste, güey? Nada, güey. Estaba morro, güey. Tenía 15 años. Tenía mi pinche Pontiac y traía chelas atrás, güey. Traía cigarros enfrente y traía mota. Y te valí. Y pues andaba. Te la metieron doblada y adentro te la. Pues fui a un parque, güey, con unos camaradas y yo no sabía ni madres de curfew, güey. Yeah. Y llegó el chote y salí y me dijo, ¿es tu carro? Le dije, sí. Me dije, pues, ¿cuántos años tienes? Le dije, traigo 15. Me dijo, pues, it's curfew, güey, you have to be home. Le dije, oh, shit. Le dije, yo no sabía. Me dijo, pues, puedes andar de público, pero aquí en el parque dice curfew. Le dije, pues, no le puse atención. Yo pensé que los parques eran públicos, güey. Públicos, ya. Y, pues, el oficial metió la luz en el coche, miró los cigarros. Y me dijo, hey, te vamos a checar el carro. ¿Podemos? Le dije, no. Y luego me dicen, pues, ya podemos porque tenemos probable cause. Le dije, oh, shit. Y valió más. Se sacaron los cigarros y luego me dijeron, ¿qué más tienes? Le dije, fuck it. Le dije, ya mejor les digo que traigo. Digo, ahí traigo un pinche 12 pack, pero no está abierto, le dije. Y tengo un poquito de mota. Y pues nada, me dieron tres tickets, güey. Pinche oficial agarró la mota y lo tiró el güey. Me dijo, yo te lo voy a tirar para que, pues no te voy a dar un ticket de mota, te voy a dar un ticket de drug paraphernalia. So, por tener como una pipa o algo así. So, le dije, está bien. So, ahí agarró la mota y la tiró en el piso y la destruyó el güey y... De ahí aprendí que chingados, pinches tiquetones, güey. Pinches tiquetones, sale caro, güey. Nada, por eso yo, está más tranquilo. Si te vas a poner bien pendejo, mejor en la casa, güey. Sí, mejor en la casa, güey. O si no, pues tener un DD que te maneje, güey. Ya, yeah, también. Sí, pues ahí traes a tu driver ahorita y más a gusto. Sí, ahí traigo si a te mi pones mujer. Bien pendejote, ya te llevan a la casa. Sí, una vez fui para bandas y trocas, güey. Ya. Y pues entré al show pedo, güey. Porque estábamos yo y los vatos de Corpus Christi hundiados. Estábamos en line, bro. Pero la line estaba long esa vez y pues siempre. Estuvimos pisteando entre que estábamos en la línea. Y luego el último momento es cuando era ese pinche... ¿Quién estaba jugando? No creo que eran los dos carnales, no me acuerdo quién estaba jugando, pero... Era el troque de bandas ese día que no dejaron a nadie entrar y tenía que hacer muchos refunds para atrás. Oh, Simón. Pues fue el primero grande que hicieron, porque primero hacían así en un rancho pedorro y luego ese fue el primer grande que hicieron. Sí, cuando ese pasó, pues nos metimos de General Admission. Y pues los muchachos estaban cocinando y me dijeron, ¿tienes hambre? Le dije, pues no, ya estoy tomando. Y pues me quedé tomando, güey. Y entré pedo. Dale, dale, te escucho, güey. Y ya entré con los vatos de Dallas. Y pinche, un compa de ahí me dio pinche un crown apple, güey. Ya. Y me dijo, hey, tómatela, güey. Y I dare you to drink it all. Ya era like half of it. Güey, me lo chingué todo, güey. Y ya cuando los de Corpus me dijeron, hey, hay que tomar una foto, pues... Me sentaron en la wheelchair, güey, y me dormí. Bien pedo. Sí.
Ya de ahí ya no te parates. Ya no me sacaron de... Eh, güey, pero es que para bandas y trucas es un pinche lineal. El último este año, yo me fui a las 11 de la noche el día de antes. Vergas. Y ya había línea, güey. Yo no fui este año, güey. Sí, no, yo... Pues apenas te habías movido, ¿no? Sí, pero iba a arrancarme, pero al último dije, nada, ya pa' qué, le dije, nada. Ya son las 12 de la noche y la pinche filota ya está. Yo no voy a estar esperando el indie, luego que no me dejen entrar, le dije, fuck that. Pero acuérdese que este año sí va a ir para trucos y bandas. Ah, sí, este se va a poner, van a traer a banda registrada, creo. Ya, ahora sí, ahora entonces sí se va a armar, se va a poner bien lleno a la verga. Ahí vamos a ir a hacer fila nosotros de un día antes. Un día antes, dos días antes, güey, fuck it. Ah, pues está bien, carna chingada madre. Y luego, güey, en tu troca, platícanos de tu troca. Queremos saber los detalles de la Ram. Porque eres güey, eres, tengo un camarada, güey. Eres Team Ram, ¿verdad? Team pura Ram, mamalona. Gang Ram, como le llaman la Gang Ram, la ramalona. Tengo un camarada que dice que entra unos, con el que caiga, entra. Yeah. Y mira todas las trocas mamalonas y dice el cabrón. Otras pinches stock-ass trucks otra vez. Y los hace enojar, güey. Oh, yeah, y luego dice el güey, no se pute porque la mía también está stock. Pinche mamón. No, güey, no le he hecho nada a la troca casi. Ahora pues, que me moví para San Marcos, el presidente de Austin me cambió los rines y pues nada más cambiamos rines. El güey apenas ya pintó su troca nuevecita otra vez. Tiene una 2006 como la mía. Pero ya la pintó toda nueva. Y la mía nada más tengo el 4 inch enfrente. Yeah. Y atrás traigo el, creo que es 7 inches, creo. Seven, apenas le metí los shackles de 2 inch drop shackles, pero no baja 2 pulgadas. Creo que baja 1.5. Sí, pues por el bolt todavía lo levanta. Pero antes que hiciera todo eso, güey, pues le metí el Master Notch porque dije, fuck it. De una vez. Sí, vamos a go big. Ese lo habías comprado aquí en Dalcio, tú se lo pusiste, ¿verdad? Sí, aquí porque lo fue conté, cuando yo también andaba tumbando la mía. Chingados, aquí se lo compré. Son conocidos también, se llama Customs algo. Sí, pues es el vato, creo que no es el de... El de Fabrication, Dallas, algo así. Algo así creo que se llama, güey. Que vive por Irving, por allá. Simón. Sí. Con la mala compré la parte, güey. Me arranqué el rancho de mi tío. Y nos tomó 2 días para... Para tumbarle todo. Sí, pues un día para gualdear y todo. Y el siguiente día, pues cortamos la caja y... Pues mi caja no está cortada como los demás que trae el pinche cuadrote en medio. Yeah. Nada más está cortado en tal notch. Una notch. O sea, todavía tengo mi caja para poner cosas atrás. Sí, sí, para echarle. Pero creo que luego... Al rato le haces un doghouse, es pinche todo el pedo. Puede ser que le haga un dojas, güey, todavía no sé, güey, porque pues, la voy a parquear un rato así para comprarme otra. Ya. Yeah. Creo que para el siguiente voy a agarrarme un Coyote, o si no, una Chevy. Güey, todos están agarrando esas pinches trucas y también bonitas. Es que esas cabronas salieron perras este año, güey. Sí, pinche Star Eliva tiene creo que 2 y luego el Freddy también 2 de esas y las otras, las pinches Shelby's. Oh, ya, también las Shelby's. No, hombre. Salieron bien perras esas pinches trucas, las Ford, como sí, si no, me compro una Chevy, güey, pero las viejitas, güey, una pinche, yeah. Una 85 por ahí. Es que yo tenía una 85, pero la dejé, a let it rust. Ahí te dejé el pinche motor arriba, el 454. Ahí tengo el pinche motor todavía nuevecito, güey. A let it rust. Pinches bolts de volada. Pues nada más lo tenía que meter a la transmisión y para arrancarla, pero... Estaba morro, güey, me valía queso. Y, no. Antes no me gustaba. Ah, es que de primero uno no sabe, güey, el pedo. Yo llevo 4 transmisiones en esta. Yo todavía no voy ninguna transmisión, todavía traigo la misma, güey. No, es un pedo, te cago. Pero sí, güey, no, pues ahí dejé la pinche 85 a echarse a perder, pues... Ahora sí, a ver si me compro otra nueva. A rato, pues sí se puede, güey. Ya este año que viene, ya más enfocado uno. Echa chingazos. Sí, claro, güey. Ahora que. Volar, pues, a sacarlo, porque. Pues a mí viajo todos los días, o fuck it. Todos los días ando de arriba y para abajo. Simón. O pues casi todos los fines de semana ando de arriba y para abajo. Creo que para el otro año me arranco para North Carolina manejando. Salga, ¿cuántos son de aquí? No, así está lejos mi carnalillo, hasta allá son como 10, no más, ¿no? Como 20 horas. Casi un día, güey. Sí, como 20 horas. Tengo un camarada que vive en California, güey. Ese güey también es de hundiados, pero vive en California todo el año casi. Sí, mo. Y luego 3 meses está acá y no trabaja acá, güey. Nada más viene a estudiar aquí en San Marcos. Más bien un rato. Pero pues es que como billetón que trae el güey. Sí, como quiera, toda la raza, yo siempre le he dicho a toda la raza. Aquí hay billete, pero cuando ya vas y viajas para afuera, por jale, es un chingo de billete, güey. Yeah. No, hombre, no. Ahorita se arrancó, que este viernes se arrancó para California, apenas llegaron, creo que hoy en la mañana, a las 9 de la mañana llegaron. Ya. Yeah. Él y otro camarada se arrancaron. Después de 3 meses, un ratito y la otra un vez, ratito, chinga. Hombre, 3 meses pisteando, güey, chingados. Oh, está cabrón, güey. Como la raza esa que le echa al pipeline. Tú no has estado, pues tú soldas, ¿verdad? Tú no le has hecho a la pipeline. Nah, casi nunca me he metido a esas loqueras, güey, porque. Es un pedote, güey, porque. Está sí, con madre, güey. No me juzguen, pero está con madre trabajar en esas loqueras, pero.
pues si ya sabes cómo weldear, pues abre tu propia compañía. Sí, o mejor, un shop ahí. Empieza a weldear cosas así acá afuera, porque ahí está con más trabajar para el gobierno y a veces no está, güey. Es un pedo. Es como yo de pintor, güey, pues trabajo para una compañía, pero no me mortifico mucho porque gano más feria afuera que la compañía. Ya. Yeah. Y pues a veces ando de arriba y para abajo, a veces me vengo para, voy para Corpus y me... Sale un jalecito por ahí. Sale un jale por ahí y pues ya gané el cheque del mes. Del mes, ya. Ah, sí, a veces me vengo para Dallas y le ayudo a mi tío en el taller de él y pues ahí saco sale otro chequecito. Nah, pues es que siempre es bueno, güey. Yo siempre digo, mínimo son 2-3 años en lo que le aprendes la movida, cualquier jale, güey. Que te la sepas todas de arriba para abajo. Sí. Y ya de ahí empiezas a agarrar tus jalecitos afuera, tus jalecitos solitos y así te la llevas, güey. Calmadito. Ya cuando ya le quieres meter huevotes, abres tu pinche, atrás del garage en la casa. Ya, iba a abrir mi propio taller, güey, pero nada, ya lo solté, dije, nada, luego lo abro, ahorita lo voy a ver calmado. Ya. Yeah. I can't rush stuff porque pues, si me muleto, pues, vergas, sí. No hice nada. Yeah. Pero no, sí, pues, andaba de pues, cuando empecé a trabajar primero, era mecánico, güey. Y luego me metí la suspensión, por eso tumbé mi troca yo solo. Simón. Y luego me metí de pintor. O sea, pues creo que ya tengo los tres listos. Las tres partes del negocio. Completo. Tres partes del negocio del sí, automotriz, güey. Sí, a huevo. Nah, pues, es que una vez que le entras algo, güey, por ejemplo, nosotros empezamos ahí contigo. Llevo 4 transmisiones en la troca. Y luego de las transmisiones ya le empiezas a mover tantito el motor y le agarra la onda. Ay, y luego te chocan y le echas la pintura, la arreglada, la desdoblada. No, hombre, y se te pega, güey, le empiezas a buscar la pinche diente al lobo, como dicen. Sí, güey, no es un pedo. Nada, pero al rato armamos algo chingón entre todos, güey. Que yo siempre le digo a la raza, ojalá, tú lo que tengas sueños o las metas que quieras, échale chingazos y hay que tener paciencia, pero mientras mantengas tú tu pinche fe de que se va a hacer y se va a hacer. Como dice mi papá a veces, cuando estaba más morro, así me decía mi papá, bien culo el güey, decía, hey, cabrón, o no puedes, me dice, cabrón. Le dije, ¿cómo? Explícame, güey. Pues cuando no puedes en la cama o no puedes trabajar, lo que seas, me dices, cabrón. Ese güey it was towards like en la cama el cabrón. Yeah. De que no seas culo, pa, te pasas de verga. Me chingaste de tu vieja. Que no, si cuando no puedes culiarte la vieja, me dices para enseñarte cómo ya la sé, culiar. Le dije, chingaos. No, hombre, está cabrón. Pero también me ha dicho mi padre que me dijo, no te mortifiques de lo que la gente te diga, que valga madre, tú dale para adelante. Sí, güey, nada, pero es que si te pones a hacerle caso a la gente, no llegas a ningún lado, güey. Sí, intentas mandarlos a la verga. Te mortificas mucho y escuchas sus pinches palabras y estás ahí todo caído. Yeah. Nah, a veces tienes que vivir la vida a tu modo. Sí, al ritmo de uno. Es que yo siempre lo he dicho, la vida es como tu troca, güey. Todos los gustos son diferentes, la troca es diferente. Entonces la vida tuya va a correr, aunque andemos en lo mismo tú y yo. La vida tuya va a correr bien diferente a la mía. Entonces, cada quien, como dice, stay on your own lane. Yeah. Quédate en tu propio carril. Es como a mí me dicen, ¿por qué no pintas la troca? Le dije, pues si la pinto, no la manejo. Yeah. Le dije, le voy a tener mucha feria, mucha paciencia. Yeah. All that hard work, ¿para qué? Yeah. Agarro un rock chip, saliendo pues verga. Sí, ya mejor la dejo como está. Le dije, cuando la pinte, la voy a pintar y la voy a parquear y agarrarme otra. Así le voy a hacer. Llegaron las de 25 pesos. Allá atrás, güey. ¿De dónde? Allá, ¿no? La mami, güey, que toma el ciego con mi abuela. ¿Sabes? Ya se fue la gente, güey. Nomás estamos. ¿Qué? ¿Cuántos? No, pues si no hay gente, que 24 hours aquí. Pues si es 24 hours, pues si hay un chingo de gente acá atrás. Ahorita que vengan a vender partes acá ahorita. ¿Verdad? Sí, va a llegar alguien. Ah, ¿qué hacen ustedes? Estamos aquí en las noticias vendiendo partes. Es que Arson ya no trae mucho negocio. Ya llegó O'Reilly's. Oye, ¿no te has notado que en pinche Arson está bien caro? Desde ahora de la pandemia. Por ejemplo, vas a Amazon o a O'Reilly, cualquier lado. Y por ejemplo, una pinche. Un filtro, está 50 varos. Y aquí en Arizona está 90. Es que Arizona siempre tuviera. Se pasa de rico. Caro, güey. Eso no es que está barato. Siempre. Pues yo te creo dan, que. Te dan dos opciones. Que yo me acuerdo de trabajar en Arizona porque yo he trabajado antes ahí. Una opción es Lifetime Warranty y el otro es nada más un año. O'Reilly te da un poquito diferente. El Napa también. Y el Advance también te dan diferentes warranties. Pero siempre suben los precios por los warranties. O si no, pues el fierro, que sube el fierro. Sí, o tienes que agarrar partes y de otros estados. Estuve en las taxis y todo el desmadre, pero no, yo he trabajado por las 4 compañías. So, a veces cuando entro a los acá como el compa que llegó a dar ofertas. Hay forma de sacar ahí cosas del Arizona cuando trabajas ahí. ¡Hombre, vato! A ver, cuéntanos. Hay muchas cosas, mira. Una vez agarré un pinche, ¿cómo le llamas? Esa chingadera. Pues partes, un ball joint separator para separar los ball joints, güey. Yeah. Lo agarré gratis.
y lo entregaron, pero estaba poquito doblado la punta. Y nada más que tengo un detalle que está roto, doblado. Oficialmente no sirve la herramienta, pero para un mexicano le sirve. Sí, a huevo, le echas la mexicana, so, suéldale algo, pégale. Lo que le hacen, pues lo dejan return it back to the facility. Yeah. Pero muchas veces te lo dejan ir, de la, ¿lo quieres? Sí, pues llévatelo, ahorita lo cambio aquí en la computadora. Como yo antes hacía el storage, so, antes metía cuántos items había en la tienda y todo el desmadre. Y pues si era una muleta tener que contar y estar en la pinche computer a veces, pero... Sí, hay muchas maneras, güey. Si tienes cuenta de taller, güey, puedes agarrar la parte que quieras, porque un taller siempre va a comprar partes, sí, para diferentes carros. Yeah. So, puedes decir, hey, mi carro trae warranty, o esta parte trae warranty, lo compré hace 2 años, y hay que decir que la parte apenas lo agarraste del U-Pule, rapidito la puedes cambiar, güey. Y no pueden decirte que no, porque no pueden probar que no es de ahí. Que no es de ahí. No. Sí, así jalan todos los pinches... Todas las tiendas estas. Sí, todas las tiendas así. También trabajé para O'Reilly un rato, pero... O'Reilly está con madres porque te dan commission. Ya. Yeah. Oh, que... depende de las ventas que hagas. Sí, en O'Reilly si haces muchas ventas te dan commission, pero creo que te dan como unos 10% o 5% de commission. No es mucho, pero algo es algo. Ya, yeah. Pues ya es más que tu cheque, una feriecita. Y Napa. Y pues... lo más las... cuando vas y agarras, te agarras un pinche algo de $100 y le escaneas como un chicle o un pinche... una tuerca. Y... sí, pues... sacas ahí, órale, cabrón. El Napa está con madres. El Napa sí te paga bien porque el Napa es internacional, güey. Ya. Yeah. Ellos te pagan con madres. El Advance también te pagan con madres, pero también a veces son cool los güeyes. El Advance es más como carros europeos, güey. Sí, pues por los daily, ¿no? Para los dailies. Sí, casi. Porque es muy raro, honditas y todo eso. Es muy raro para encontrar partes así que vinitos a veces. Ellos traen más partes más high-end parts como para los pinches BMWs, así casi. Órale. El AutoZone y el Rally son como carros dailies, así como dailies. Americanos. De todo lo que uno maneja diario. Pero no, lo que está chistoso, güey, es que cuando yo trabajé en O'Reilly's, güey, el manejador me dijo, hey, a veces tienes que usar tu celular y meterte en el internet para buscar partes. Güey, no hay mucha gente que hace esa chingadera, güey. Sí. Hace rato fui a un O'Reilly's y me pregunta la señora, ¿en qué cuenta la vamos a poner? Le dije, aquí la vamos a poner en la cuenta de mi papá, la de Benny's Autos. Pues no está en el sistema. Le dije, nada, ponle Benny's Autos y ponlo en la computadora. ¿No tienes número de cuenta? Le dije, no necesitas número de cuenta, nada más ponlo. ¿Más el nombre? Y me dijo, y le dije, nada más lo pones ahí y le pones en la computadora. Oh, ya sabía. Y se molestó, le dije. Y ¿por qué te molestas? Le dije, pues, ya tienes que saber esa chingadera. Le dije, no manches. Esos son huevones, güey. Esos nomás son huevones así de que no quieren. Y luego, para cambiar baterías, güey, es otra, me hace reír a veces, güey. So, hay una póliza que si no la puedes cambiar, tú le dices al cliente, no te la puedo cambiar. Pero para cambiar una batería no está duro, güey. No, pues no. Está simple. Nada más que si miran muchos los fusibles y todo el cablerío, piensan que vas a quemar al pinche... pinche, que se va a desbaratar todo el pinche motor a la vez. Pero no lo quemas y quitas los cables. Sí. No, pues nada, güey, pero piensen. Yo creo que nomás abren el cofre y dicen, a la verga, voy a echar operación aquí de humano, qué pedo. Ya sé, güey, que vamos a trabajar en el pinche corazón. Como estábamos viendo el carro de la mujer, güey, los Mustangs nuevos. Ajá. Esos güeyes están en la batería atrás. ¿Los nuevos? Güey, con pinche. Y yo así, ¿dónde está la pinche batería? Tipo Mercedes, güey. Güey, la pinche batería atrás. Y no, hombre, güey, me tomó como una hora para hallarle la pinche batería hasta que me metí en el YouTube a buscar dónde está la batería del pinche Camaro 2014, la verga. Güey, ¿tú qué crees en esa chingadera de tener la batería atrás? Pues no sé por qué, güey. Yo digo, una pendejada, güey. Tienes que correr todo el cablerío para. Sí, para pues, o sea, yo fue lo que dije, güey. ¿Qué pinche necesidad de? O sea, si un choque todavía lo entiendo, que el ácido y todo eso, pero pues ya ahorita las baterías de gel y todo, güey, pero digo, ¿por qué vergas ponerlo atrás, güey, solo la pura batería y luego todo lo demás enfrente? Y todo el cablerío de poder que corre hasta frente, güey. Todo para hasta atrás. Imagínate, sí, que se calienta el güey, y que se caliente la carpeta y ahí cacho prende, el hombre. Ahí prende, sí, bien fácil. Mucha gente, nada más porque no lo dejan igual, güey. Quieren cambiar cosas para que salgan caros los carros, güey. Yeah. O para lo hace mucho para servicio, güey, pues no, como no le vas a saber mover ahí el pedo, dice, no, pues llevo la agencia. Yo me acuerdo una vez, güey, llevé, cuando empecé a andar en las trocas, güey, llevé mi troca, cambié los ball joints. Y nada más los ball joints, güey. Y luego de repente me dicen, oh, tienes que cambiar los tire rods, tienes que cambiar esto y esto. Le dije, pero ya los cambié, son nuevos. ¿Ah? Le dije, sí, son nuevos, apenas los cambié, ¿cómo que vas a decir que los cambio otra vez? Le dije, nada más quiero los ball joints, es todo. Ya. Yeah. Me dijo, ¿cómo que son nuevos? Le dije, sí, le qué. Le dije, aquí tengo el recibo, le enseñé el recibo a... creo que era Firestone, no me acuerdo dónde era que fui, pero le enseñé el recibo, le dije, no te pendejo, le dije, me quieren sacar un pinche billetón, güey. Sí, güey.
Están como los pinches mecánicos que dicen, le falta todo y al otro nomás le cambian un pinche pedacito y ya. Sí, es como hace rato los bujías de mi papá, güey. Pues el güey venía de Corpus en la troca de él. Y sin bujías, güey, estaba pa, 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 pa. Sí, traen ni tío. Y me dice el güey, se está jaloneando la troca. Le dije, pues, ¿qué es el problema? No sé, güey, ahorita vamos a checar los códigos y checamos. Y decía, misfire. Y luego, pues mi papá es mecánico y de repente me dice, ¿y si es el pinche ignition code? Le dije, pues lo primero que sea va a ser las bujías, güey. Yeah. Y luego puede ser que sea el ignition code. Yeah. Sí, ya de ahí tú vas a escalar. No, pues, sacó las bujías y no. Saló de volada la güey. Tan quemadas hasta la madre. Y... salió con chocolate atrás de la pinche bujía. No, todavía no. Pinche troca que trae ya la ha corrido, creo que trae aquí unas 3,000 millas. ¿3,000? 300,000 millas, güey. Pinche troca no. No, pues es que si viajas así largo, se da huevo, le metes millas de volada. Esa pinche troca la ha llevado hasta Oklahoma, Kansas. Creo que la otra vez la lleva a Florida, güey. No, pinche. Para Florida son como 16 horas, yo iba a ir para allá también. En la troca dije, nada, ni madres. Nah, está con madres, güey, manejar. Mucha gente prefiere irse en avión, güey, pero... sí. ¿Qué verga? Pues el paisaje. Vas a mirar pinches nubes y el piso. Y a veces si no miras nada, pues no hay nada abajo. Va a ver puras nubes. Yeah. No, güey, a mí yo prefiero manejar. Pues está peligroso, güey, porque puedes chocar o te poncha la llanta o un choque o algo, güey. Pero está con madres porque a veces paras en lugares que nunca has ido y tomas fotos. Sí, y sí. Son recuerdos que nunca se te van a olvidar. Como yo cuando estaba morro, fui a Florida, güey, con mi papá manejando, güey. Era él y su hermana y una gente de la iglesia de mi tía. Y pues fuimos a Disneyland, güey. Yeah. Y pues la única vez que he ido para allá, güey. Ahorita no he salido para allá. Casi cuando salgo yo, pues nada, salgo con la familia a visitarlos. No me gusta mucho salir, así que quiero ir para Six Flags o Sea World. Pues ya he ido, ya me divertí. Ya. Ahora para mí es más como andar con la familia y... a ver si me puedo juntar con los camaradas. Como ahorita que me dijiste, güey, jálate podcast. Ahorita le fuck. Jálate, volada. Porque la otra vez me visitaste y dije, déjame mi mujer. Le dije, ¿sabes qué? Me voy a arrancar. Le dije, fuck. Y la otra vez que vaya para allá y me invite, vamos a hacer pinche podcast. Le dije, no tengo miedo. Le dije, sí, nada, pues cuando quieras eres bienvenido, carnal. Aquí tenemos la pinche puerta abierta para todos. Aquí ya le El día viste. Que guste. Ya también si yo me avento allá para Austin, San Antonio, de repente, y, vámonos, les pulo un pinche podcast de volada. Dale, yo para la otra. Pláticas a toda la raza que tenga ganas de venir a contar sus historias, sus trayectorias en las trocas o lo que quieran. Aquí son bienvenidos. Nah, güey, para la otra lo podemos hacer, güey. Tengo un amigo que trae su taller, güey. Yeah. Vamos al taller otro día que no haga tanto frío como ahorita. Tenemos el calentón acá abajo en chinga. Sí, güey, está frío. Estamos aquí ahorita a ver qué verga estamos. Ahorita vamos a estar aquí. Ya tenemos 35. Una hora, güey. Ya. Ahí vamos la hora. Todos estamos a 34, A 34 wey. Grados, chingas, madre. No, pues algo en especial que quieras contar o decir ya para despedirnos, carnal. Porque... no, pues siempre he dicho esto, güey. Que ondeados siempre voy a ser por vida, güey. Ondeados for life. Y muchos pues piensan que es nada más un truck y todo, un truck crew y todo. Pero en realidad, güey, te junta con la gente que luego sabe ser tu familia, güey. Sí. Pues y de nada, ahí pues, naces. Como dicen los cabrones de ondeados. Puro pinche ondeados a la verga. Puro ondeado, loco. Pero... para la otra, güey. Cuando me caigas en San Marcos o Austin, güey, ahí tiramos otro podcast. A ver si para el otro fin de semana te caigo otra vez, porque aquí van. Pues ya vienen las fechas navideñas. Ahorita tengo toda la semana, raza quiere venir, güey, pero como quiera, igual. Tú vienes, nomás avisa y venga. Agárrate otro pinche micrófono, güey. Ahorita salimos de 4 o 5 personas. Podemos poner hasta 4 personas aquí, pero le caes, güey, te doy tu espacio. Ya me conoces, güey. Yo puro cotorreo, me vale que eso. Cotorreo aquí con el compa. El que se enoje. Yo no voy a perder nada. Sí, güey, bueno, déjalos que les duela el fundillo, la pinche raza. Bueno, raza, nos despedimos. Aquí mi compa chino. Ahí los miro, locos. Nos gana el pinche frío a la fregada, pero... ahí estamos, sí, mi gente. Ya me ando cagando. No se le... y lo que aquí no hay de dónde, güey. Aquí hay en un todo lado de la troca. Todo entra ahí en las partes. Como en México, güey. En un lado de la troca ahí en la pinche hierrita. Fucking squatter right there, güey. Ya sé, güey. No, hombre, no mames. Raza, ahí nos vemos. No olviden suscribirse al canal de Trocas MX. Y sigan a mi compita el chino. Les voy a poner aquí abajo el video a su Instagram para que lo sigan. Él representa acá a la clica de ondeados, del club ondeados. Ya porque ondeados. Son culos los güeyes y no quieren salir. No quieren venir, los demás razas de ondeados no quieren venir, pero él es aquí el que lo están representando y poniéndolos en alto. Sí, eso se llama lealdad. Desmadre, llama lealdad. Somos desmadre y siempre va a haber desmadre. Mira, huevo. Ahí nos cae para el otro en la chen, güey, cuando vas para el otro truck show, ahí nos caes y... siempre, güey, siempre. Yo siempre he sido bienvenido ahí con ustedes, la neta, y se los agradezco mucho. Que siempre que ando donde sea, cuando fui a San Antonio... cuando ando aquí, cuando voy a Houston, siempre ondeados ha salido, hey, cáele a la ten. Cáele, güey, porque ahí son ahí de ahí hay agua, carnitas, todo lo que haya. Oh, yeah.
Esto es lo que te digo, así como dijiste ahorita, güey, ahí uno es donde construye la amistad, familia, todo. Pero es lo bueno, güey. Nos despedimos, raza, porque ya hasta nos está corriendo la pinche luz, ya se nos, ya se acabó la luz. Brujería, la vez. ¿No pagaste la luz o qué, güey? No pagamos el bill. No pagaron bill. RLP, raza, ahí nos vemos, échenle chingazos. Pues listo, carnal. Dale gas, güey. Oh, su madre. Vamos a salir bien. Está frío, güey. Ya sé, güey. Se puso el lado.